Muy buenas tardes a todos. Primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Lamento mucho la hora de llegada, pero vengo desde Guadalajara y pues se tarda un poco el viaje. Estoy aquí bendecido por estar con ustedes. Le doy muchas gracias a Juanita y todo su equipo por la invitación. Y voy a comenzar por pedirle al Espíritu Santo su palabra aquí donde acabo de abrir para compartir con ustedes esta palabra e iniciar esta primera reflexión. Les voy a leer del capítulo 5 desde el versículo 1 y dice así: la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. ¿Corríais bien? ¿Quién os puso obstáculos para que no os siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quienquiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Pues en esta primera charla les voy a hablar a ustedes de la libertad. Lo que es el romper las cadenas, el liberarnos en Jesucristo. Todos nosotros tenemos una experiencia de Dios diferente, a pesar de estar en la misma iglesia y profesar la misma fe. Pero nuestra experiencia de Dios es única. Ninguno como yo, ninguno como usted. Dios se manifiesta en una forma única en cada uno de nosotros. Él no se repite. Todo ser humano es único, absolutamente único. Y también nuestra relación con Dios es única. Por eso, cada uno de nosotros debemos tener esa conciencia de lo importante que es tener ese amor por nosotros, por el prójimo. Porque cada uno de nosotros somos un tesoro. Cada uno de nosotros llevamos una vida en Dios como no la lleva el otro. Porque Dios nos trata a cada uno como persona. Es como cuando usted tiene sus hijos. Si es padre o madre de familia, usted sabe que cada hijo es un universo completamente diferente al otro y no puede tratarlos igual a todos, porque cada uno tiene su propia personalidad, su propio carácter, sus propias reacciones a las cosas y su propia forma de ver la vida. Y así es, ante Dios nosotros todos somos así, únicos. Entonces, cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de el ser humano que ha sido redimido por Jesucristo, que eso somos todos nosotros aquí en este lugar, y que al ser redimidos por Jesucristo se nos han roto las cadenas, se nos ha dado la libertad para vivir libres del diablo, porque esa es la libertad que nos dieron. Nos rompieron las cadenas con el bautismo a las que estábamos atados por el pecado original a Satanás. Ahora, esa libertad que nos da Dios en el bautismo es una libertad que debemos honrar y vigilar
todos los días de nuestra vida, porque el demonio nos puede poner cadenas de nuevo con el pecado. Y por eso San Pablo habla de que nosotros, si queremos ir al estadio a participar en los Olímpicos, debemos prepararnos como un buen atleta en perfecta continencia y en perfecta disciplina, no como quien se prepara para recibir una corona perecedera, sino como quien se prepara para recibir una corona eterna, la corona de la salvación. Pero él habla de que tenemos que prepararnos como un atleta profesional. Eso somos nosotros en la carrera del Evangelio hacia la vida eterna, hacia la gloria de Dios. Tenemos que estar perfectamente en disciplina todos los días de nuestra vida. No nos podemos dormir. Es verdad que muchas veces caeremos, que cometeremos errores, somos humanos, somos imperfectos, pero la Iglesia camina con nosotros, nos acompaña. Y por eso los sacramentos son ese apoyo que recibimos. Tenemos la reconciliación que Dios nos da para que nosotros podamos enmendar todas esas fallas, esas faltas que cometemos y continuar después de levantarnos de esas caídas. La libertad nuestra es un don maravilloso. Satanás sabe que en el momento que Cristo rompió nuestras cadenas con el bautismo, él ya no tiene poder sobre nosotros, a no ser de que nosotros se lo demos a él. Es muy triste pensar que nosotros le podamos dar poder al diablo para que nos destruya. Exponernos a él es simplemente pecar, eso es exponernos a él. Ustedes saben que el espíritu del mal siempre propone, pero nosotros disponemos. No nos puede forzar, porque no tiene permiso para hacer eso. Él no puede forzar a ninguna criatura humana. No puede hacer nada sin permiso. Y el permiso inicia con el pecado. Por eso, la libertad nuestra que se nos ha sido dada es de extrema vigilancia. Necesitamos estar vigilantes. ¿Cuántas veces usted no se siente débil en la fe porque no está encendido en la oración, no siente nada cuando va a la misa, no tiene ningún interés de ir a buscar las cosas de Dios y está sumido en sus problemas del mundo, en sus afanes del mundo, en sus frustraciones del mundo, en sus miedos del mundo, en todo lo que tiene proyectado en el mundo? Pero se le ha enfriado completamente los proyectos de Dios en su vida. Esto nos ocurre como en ciclos. Esto sucede en la vida de todo cristiano, de cada uno de nosotros. Pero lo importante es acordarnos que Dios nos ha dado la Iglesia. Y la Iglesia es sabia y es santa. Y la Iglesia nos enseña a caminar por este destierro en comunión con la ley de Dios, en comunión con los sacramentos, en comunión con las enseñanzas, con la doctrina de la Iglesia, para que nosotros podamos vivir también esos momentos difíciles de enfriamiento, de desierto, en los cuales no sentimos nada, en los cuales estamos llenos de indiferencia, tenemos el corazón duro, inclusive no sentimos ni el amor por nuestra familia, por el prójimo, estamos duros, endurecidos. Eso ocurre, esos son factores humanos, esos son ciclos de la vida, pero el Señor nos llama a vivir nuestra fe con obediencia, inclusive durante esos tiempos, especialmente durante esos tiempos. El hecho que estemos sintiéndonos así no quiere decir que vamos a dejar de orar, que vamos a dejar de asistir a la Eucaristía, que vamos a dejar de hacer el esfuerzo por amar, aunque no sintamos la mínima gota de amor. Y tenemos que también hablar con Dios muy sinceramente y contarle lo que nos está sucediendo. No porque Dios no lo sepa, sino porque es que la relación que tenemos nosotros con Dios es una relación de hijo a padre.
y el Hijo le comparte al Padre todo lo que lo aqueja, le comparte al Padre todo lo que lleva en su corazón, y el Padre lo comprende, el Padre lo consuela, el Padre le ayuda. Y por eso, si nosotros le damos esa queja al Padre de lo secos que estamos, de lo indiferentes que estamos, de lo duro que está nuestro corazón, esa es una oportunidad que tenemos para que la gracia comience a fluir de nuevo en nuestra vida. Para eso tenemos que ser sinceros. También tenemos estaciones de mucho enriquecimiento espiritual, de mucha renovación, de un fuego en el espíritu. También pasamos por eso. Y en esos momentos es cuando Dios nos exige a través de la iglesia que nosotros tomemos ese momento para ser líderes, para acoger a todos aquellos que están apagados, para encenderlos, para llamarlos y para exhortarlos e invitarlos a que se acerquen, a que se despierten, a que se renueven. Ese es nuestro camino como comunidad, como iglesia, que debemos ayudarnos los unos a los otros para que constantemente nos estemos pasando esa llama de la antorcha, que es el Espíritu Santo, que a veces se nos pone muy tenue. No se nos apaga del todo nunca, porque Dios es fiel, y desde el momento que nos bautiza, así estemos en el pecado más terrible, la llama del Espíritu Santo está todavía ahí, solo que está muy tenue, muy pequeña, y el arrepentimiento, el regreso a la gracia, enciende esa llama de nuevo. Y ese incendio que somos llamados nosotros a propagar es la propagación de la fe, la propagación de nuestro testimonio, el compartir nuestra experiencia con el prójimo que está caído y decirles que nosotros también somos pecadores y hemos pasado por situaciones similares, pero hemos salido de ellas porque Dios es misericordioso, Dios es generoso, Dios es bondadoso, perdona, olvida nuestros pecados y siempre está caminando con nosotros. Miren que el cansancio de la vida, el cansancio del camino, el cansancio de las luchas, a veces nos vuelve perezosos o indiferentes, o nos quita el interés en las cosas. Es el cansancio de la vida. Y muchas veces en la iglesia se nota en una misa de domingo como mucha gente viene a la iglesia como máquinas, como robots. Vienen ahí siguiendo una tradición, siguiendo una costumbre, un hábito, pero no tienen el espíritu ahí, no están en el amor de Dios. Y eso, a esos me refiero yo, que los que están en el fuego del espíritu deben interceder por ellos, deben propagar ese fuego entre ellos. Y eso no necesariamente quiere decir que yo me voy a ir a la banca que está al frente mío y decirle a personas que yo siento que están así de mal, decirles cosas. No, nuestra comunicación no es necesariamente con palabras todo el tiempo. Miren que San Francisco de Asís enviaba a sus frailes de misión y les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. ¿Qué quería decir con eso? Esos monjes, con solo caminar por esos pueblos, ya irradiaban la luz de esa decisión que tomaron de entregarse al Señor. Y la gente recibía bendiciones de ellos con solo pasar por la calle, porque así es el Señor. Él actúa desde nosotros, desde nuestro testimonio. Muchas veces usted en su familia es la única persona que está con Dios y los demás no. Y entonces, obviamente que lo acusan de ser un santurrón, un fanático, esto y aquello. Pero en el momento que alguno está en problemas, a la primera persona que buscan es a usted. Tenga la seguridad, porque todos saben que usted está caminando con la verdad. Así se burlen de usted, así lo persigan, así lo critiquen, pero en el momento de la gran dificultad, ahí lo llaman a usted. Cuando se muere un pariente, cuando alguien está en problemas, cuando no saben qué hacer en la vida, a usted lo van a llamar.
Por eso ese testimonio de la perseverancia, de mantenerse firme en la fe, de no doblegarse nunca, de seguir con esa frente alta, llena de la dignidad del Evangelio, eso es lo que da luz al prójimo. Eso, ese ejemplo. Porque miren que si usted es una persona en su familia que aparece toda renovada, pero de vez en cuando lo ven todo caído y alejado de la iglesia y deja todas esas cosas, y de pronto 3 meses después regresa todo animado, a usted nunca la van a tomar en serio. Nadie va a creer lo que usted hace. Al que toman en serio es al perseverante, al que sin hacer alardes de nada, escándalos de nada, al que no está descargándole el libro de la ley a nadie, ni haciendo sentir culpable a nadie, ni juzgando a nadie, ni acusando a nadie, está viviendo la fe fielmente todos los días, en todo momento. Y a pesar de ser un ser imperfecto, se nota que está luchando contra sus imperfecciones, que tiene la valentía de pedir perdón cuando se equivoca, que tiene la humildad para agachar la cabeza cuando tiene que agacharla, que el orgullo no la domina, que la soberbia tampoco la domina, que tiene un temperamento siempre amable, que es una persona que lleva gozo en su corazón. No podemos confiar ni vivir un testimonio en el que podamos confiar, que sea un testimonio de una persona que está amargada, que no tiene gozo, que no tiene alegría. Imagínense ustedes eso, ¿quién le va a creer a una persona así? Si nosotros estamos tanto con Dios, pues más vale que estemos alegres, porque el Señor nos da a nosotros no solamente ese gozo, sino esa paz, esa alegría. Ustedes se dan cuenta que las personas que llevan en sí esa alegría es porque están en paz con Dios. Porque yo no estoy hablando de euforia, que es lo que da el alcohol, lo que dan las drogas, lo que da el dinero, lo que dan los aplausos, lo que da la adulación de la gente. Eso da euforia, hace sentir a la gente como entusiasmada, pero ese entusiasmo se cae muy pronto y tiene que ir a buscar más aplausos, más adulación, más apoyo de la gente para seguirse sintiendo así. Pero la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera paz son permanentes, están con uno siempre porque son el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que trae esa alegría llega por nuestra fidelidad, por nuestra lealtad, porque el que permanece con Dios, Dios permanece con él y siempre tiene paz. Habrán momentos difíciles también en la vida de una persona fiel, porque la vida es una escuela y la vida tiene muchos eventos buenos y malos. Dense en cuenta ustedes la vida de los apóstoles del Señor y de los discípulos. Tuvieron tiempos extraordinarios, felices, pero tuvieron tiempos horribles. Sin embargo, durante esos tiempos tan difíciles, era cuando su fe era más probada. Y es cuando el Señor templa ese hierro con el fuego de la prueba, de la tribulación, y sale de esa persona una fuerza mucho más grande que antes de la purificación. Por eso, como hijos de Dios, como personas fieles a Dios, no debemos temerle a la prueba, no debemos temerle a la tribulación, a las dificultades de esta vida. Debemos tener esperanza, con la frente alta, enfrentarnos a las dificultades, confiando que el Señor nos va a sacar adelante. Y así es como Él lo hace. Y cuando hacemos eso, al salir de las pruebas, salimos con más paz, salimos con más sabiduría, salimos con más fortaleza, salimos con más amor y sobre todo salimos con más alegría, aunque hubiésemos estado con lágrimas por un tiempo. Pero la alegría regresa
y regresa y se convierte en una fuerza increíble para compartir con los demás. Y eso se nota en todo. Por eso el camino del cristiano que va de la mano de Dios es un camino santo. Nosotros no estamos santificados por el hecho de caminar con Dios. Eso lo lograremos al final de la vida ante el tribunal del Señor. Pero sí estamos caminando en santidad, o sea, buscando las cosas de Dios. No las cosas de abajo, de la carne, sino las cosas de Dios. Ese es un camino de santidad que se dirige hacia la santificación. Si somos esos hijos de Dios que estamos caminando, cuidando de nuestra fe para que podamos ser fieles y obedientes a Dios, entonces nos podemos considerar en esas piedras vivas del templo de Dios. Somos piedras vivas si estamos integrados al edificio de la iglesia. Y para estar integrados al edificio de la iglesia necesitamos ser obedientes, ser fieles, profesar nuestra fe tal y como el Señor nos la ha revelado. Tener esa conciencia de nuestras tradiciones sagradas, obedecer esos mandamientos. Para una persona que le es fiel a Dios y que tiene ese celo por cumplir lo que Él pide, los mandamientos no son difíciles, son livianos. Por eso Jesús dice, mi yugo es liviano. También la obediencia se hace también liviana. Ya no es difícil obedecer, porque uno sabe que la obediencia es vital, es básica en nuestra vida, ser obediente a Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, también le obedecemos a la vida que Dios nos da. O sea que somos humildes, compasivos, tenemos amor, perdonamos. Eso es obedecer a la vida que Dios nos da. Porque como dice la palabra, si te piden la camisa, entrégales también tu capa. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente se están hablando de cosas materiales, porque este es un lenguaje espiritual. Eso quiere decir de que debemos dar incluso más de lo que se nos pide dar. Mucho más, debemos darnos todos. Ustedes saben que muchas veces lo hemos hecho y muchas veces escuchamos que otros lo hacen cuando están hablando de lo que han dado. Ay, es que yo he tenido una paciencia con fulanita o sutanito y no saben cuánto he hecho por esa persona y cómo es de ingrata. ¿Cómo es esa persona de difícil? ¿Ustedes no se imaginan todo lo que he sufrido yo con esa persona? Pues si vamos a hablar del Evangelio y vamos a hablar de lo que Dios nos pide, el Señor nos pide exactamente lo contrario. No podemos reparar en lo que damos. No podemos quejarnos de que la gente no nos retribuye lo que les damos, de que la gente no nos corresponde, de que la gente es ingrata. ¿Cuándo es ingrata una persona con nosotros? Cuando dimos por interés, cuando eso es ingrata. Hay padres que manipulan a los hijos por lo que les han dado y le dicen, desagradecidos, todos los esfuerzos que hemos hecho por ustedes, miren cómo nos hemos sacrificado para educarlos, para alimentarlos, para darles todo lo que les hemos dado y por eso son lo que son hoy, por nuestro sacrificio. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer para educarlos y para hacer todo lo que tuvimos que hacer por ustedes? Y miren cómo nos pagan. Oh, ese es un gran error. Nunca le podemos sacar en cara a los hijos lo que les dimos. Si es que los hijos son el fruto del amor que Dios nos dio en el matrimonio y es nuestra responsabilidad
alimentarlos, es nuestra responsabilidad educarlos, es nuestra responsabilidad apoyarlos, pero nunca les podemos sacar en cara eso, porque eso es un deber que tenemos nosotros, un deber. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que pone Jesús con ese siervo que trabaja y que dice el Señor que cuando el siervo entra a la casa, se pone un delantal para servir al amo y no espera que el amo lo sirva a él? Estas son enseñanzas muy importantes por esto, porque nosotros somos siervos, servidores. A los hijos les estamos sirviendo porque son los hijos de Dios, porque Dios nos los dio. Y obviamente que tiene que haber una disciplina y un orden moral en la familia. Hay hijos que son abusivos, que son manipuladores y hacen cosas malas. Y obviamente yo no me estoy refiriendo a no tener en la casa una formación, una disciplina, una educación propia para los hijos. Lo que me estoy refiriendo es a que usted nunca se debe quejar por lo que le da a sus hijos. Usted nunca se debe quejar por lo que le da a nadie, porque eso le roba a usted la pequeña gracia que se había ganado cuando dio. Ya se ganó la recompensa, porque ya la reclamó con su queja. Es importante mantener esa libertad. Esa es la libertad de la que inicié hablando. La libertad del hombre está en vivir el amor de Dios. Esa es la libertad del hombre. La libertad del hombre está en esa sencillez, en la humildad de nuestras acciones, donde no pretendemos, sino que actuamos. ¿Y por qué actuamos? Porque queremos servir, porque queremos dar, no recibir. Cuando usted tiene una industria, una empresa, cuando usted es una persona líder, el ingrediente más importante para su éxito y para que usted esté con Dios es la caridad. No digo yo que se dejen tomar ventaja de los empleados, ni que vayan a hacer cosas que los perjudiquen a ustedes, pero sí digo de que todo lo que hagan lo tienen que hacer con amor, con caridad, con compasión. Siempre tener en cuenta la vida del otro, siempre ponerse en los zapatos del otro, siempre buscar el beneficio del otro, porque en esa forma se beneficia usted también. Si usted hace eso con la familia, igual, porque si usted está buscando el beneficio de todos en su familia y no el suyo, el Señor lo retribuirá dándole su beneficio, se lo da, porque así es la justicia del Señor. Hay personas que sufren mucho por no ser correspondidas, y ustedes lo saben, todo el tiempo encontramos gente así, y no solamente eso, todos nosotros en un momento dado de nuestra vida hemos sido así. Es un defecto humano, es una debilidad humana, pero qué fea que es esa debilidad, qué fea. Por eso nosotros debemos elevarnos, crecer, multiplicar nuestras virtudes, derrotar nuestros vicios, nuestras malas costumbres y dedicarnos directamente a crecer en el amor de Dios, en el gozo, en la paz y dejar tanta miseria que llevamos. La miseria que cargamos la llevamos precisamente porque no estamos llenos del amor de Dios, por eso llevamos la miseria. Si no fuera porque Dios nos ha dado a Jesucristo para que nos revele la verdad, nosotros no tuviésemos ni idea de cómo superar nuestra miseria. No tendríamos ninguna forma de alcanzar un verdadero gozo y una verdadera paz. Eso nos la trajo el Señor Jesús. Él nos la ha dado. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, el Señor. Esto es definitivamente importante que lo tengamos definido en nuestro corazón. Cada vez que nosotros nos hincamos para orar, estamos en comunión con Dios. Y entonces, esa libertad que tenemos como hijos de Dios se enaltece, se fortalece en nuestra comunión de oración con Él. Porque lo estamos reconociendo como Dios, lo estamos reconociendo como ese ser superior al que elevamos nuestras oraciones como incienso hacia Él y salen de nuestro corazón. Y cuando crecemos más espiritualmente,
Cuando entendemos lo que es el gozo del Espíritu, pedimos menos. Ya no estamos en esa súplica permanente pidiéndole cosas al Señor. ¿Por qué razón? Porque es que dice la palabra, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás llegará por añadidura. Por esa razón ya la persona que verdaderamente está caminando con Dios en este sentido, cada vez le tiene que decir menos al Señor, porque cada vez cree más de que el Señor conoce nuestra vida y sabe lo que necesitamos. Obviamente que hay momentos de agobio en la vida nuestra, en los cuales nos sentimos acosados, abrumados por las circunstancias. En estos momentos es bueno uno desahogarse hablando con Dios y contándoles todos sus problemas. Pero para desahogarse, es como una terapia. Y el Señor ama eso también. Él ama que sus hijos le cuenten sus problemas. Pero si uno está bien espiritualmente, tiene un momento bueno en la vida, qué lindo que es ser contemplativo, estar ahí visitando al Santísimo en silencio, sabiendo que ese Padre Santo que se manifiesta en el Hijo, en esa Eucaristía, por la obra del Espíritu Santo, sabe todo de lo que nos pasa en esta vida, todo, y que por lo tanto Él puede cambiar todo, Él nos puede ayudar con todo, Él sabe lo que lleva nuestro corazón. Hay que darle al Señor esa alegría. El Señor se alegra cuando nosotros reconocemos quién es Él, el Dios de la misericordia. Ese es el Señor, una misericordia increíble, insondable, nunca la podemos entender, de que un Dios tan grande y tan misericordioso se apiade de nosotros de la forma que Él se apiada. Son cosas que nunca entenderemos porque estamos acostumbrados a nuestra naturaleza humana, que no es compasiva, que no es misericordiosa, que no perdona, que es impaciente, que es intolerante, que es cruel muchas veces. Y por eso no concebimos un ser que no tiene nada de eso, que es solo misericordia, amor, compasión, paciencia, tolerancia, que todo lo acepta. Es inconcebible eso, pero es verdad. Ese es el Señor, el Dios que se nos manifestó a nosotros en Jesucristo. Un Dios compasivo, misericordioso, todopoderoso, que está pronto a darnos todo lo que nosotros necesitamos cuando es para el bien de nuestra alma. Hay que tener en cuenta eso con claridad. Esta libertad que nos dio Jesucristo, estas cadenas que rompió cuando vino a nosotros y con su sangre pagó nuestra libertad y nos dio ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa libertad la tenemos que llevar como un tatuaje en nuestro corazón, tatuada en nuestro corazón, para darnos cuenta de que somos libres. Pero el Señor nos advirtió, el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan dice, todo el mundo entero está en manos del diablo. Esto no quiere decir que debemos tener temor y estar a todos asustados con el enemigo del alma. No, pero debemos estar vigilantes, porque él quiere robársenos la salvación eterna, se quiere robarse todo de nosotros. Es un ladrón y un mentiroso. Por eso, la relación nuestra con la verdad revelada es una relación de nuestro corazón con la libertad. Esa es la relación. Porque el Señor, cuando nos dice, sois libres en mí, eso es algo que Él nos aclara, nos promete, nos revela, y es la verdad, porque Él es la verdad. Si Él no lo dice, es porque es así. Pero tengamos mucho cuidado. Ustedes saben ese pasaje del Evangelio donde dicen al Señor, 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 en tu nombre sacamos demonios, curamos los enfermos. ¿Quién sabe cuántas cosas hicieron en el nombre de Jesús? Y Jesús les dice,
váyase de mi lado, no los conozco. O sea que no es suficiente decir Señor, Señor y creer que Jesús es el Señor. Eso es lo que hacen los protestantes todos los días. Lo que tenemos que hacer es caminar con Él todos los días, obedeciéndole, viviendo con Él en todas las cosas, dándole el señorío a Jesús en todo momento, el señorío a Jesús. Tenemos que espiritualizar nuestra vida en todos los aspectos, para que así podamos honrar esa libertad, mantener esa libertad y lograr que esa libertad nos lleve a la gloria eterna. Es definitivamente importante tener ese enfocarse en la vida eterna. Muy importante. La vida temporal, esta vida terrenal, nos absorbe completamente, nos ocupa completamente, hasta el punto que vivimos como si esta fuera la única vida, hasta el punto que los problemas de esta vida nos quitan la esperanza, porque tenemos todo sembrado acá. Si nosotros tuviéramos sembrado nuestro corazón en Dios, en las cosas de arriba, las cosas de abajo nunca nos quitarían la esperanza, porque estaríamos conscientes de que todo lo que sucede aquí abajo es transitorio, es pasajero, no va a durar mucho, esto se va a acabar pronto. Y por eso, con esa conciencia de la vida eterna, nosotros podemos confesar esa libertad en todas partes, porque tenemos los ojos puestos en el Señor, porque tenemos los ojos puestos en la eternidad y sabemos que esto no termina acá, esta vida no termina acá, esta vida continúa y por eso debemos tener tanto cuidado. Miren cómo la gente hoy en día especialmente se preocupa tanto por cuidar del futuro y están preparando las pensiones de retiro y esto y lo otro, los ahorros. Y bueno, todo esto está muy bien porque es muy práctico y realista. Pero el problema es que si estamos haciendo eso, pero no estamos haciendo lo otro, que es preparándonos para la vida que continúa después de esta, entonces ahí sí que estamos equivocados, porque estamos tan solo viviendo una vida terrenal y de repente una vida terrenal religiosa, porque la traemos a la iglesia, oramos en la iglesia, pero todo para proteger la vida terrenal, nada más. Entonces nuestra religión es como un ungüento ahí que utilizamos para adornar la vida terrenal. Y todo lo que venimos a pedirle a la iglesia al Señor son cosas terrenales, nada más. Y no le estamos pidiendo la conversión del corazón, no le estamos pidiendo que el Señor nos ayude a superar todos estos defectos, toda esta miseria que llevamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, no estamos pensando en las cosas de arriba, no estamos preparándonos para lo que sigue, sino que estamos simplemente siendo unas criaturas terrenales que todo lo tienen anclado en la mortalidad, en esta temporalidad. Pues la invitación de Dios en todo lo que nos ha revelado es a que nos integremos en el camino de la vida eterna y que nos demos cuenta que este camino es mucho más que lo que estamos viendo acá, es mucho más de lo que estamos sintiendo acá, pensando acá, proyectando acá. Esto va mucho más lejos. Es más, dentro de este primer paso hay mortalidad. Nosotros vemos cómo entierran la gente y se desaparece, pero también durante este primer paso avanzamos hacia la eternidad en la luz si estamos con Dios o a la oscuridad si estamos con el mal. Para bien o para mal, esto continuará. Por eso no podemos quitarle los ojos a la temporalidad, porque si nosotros ignoramos que esta vida es un instante en la eternidad, perdemos la oportunidad para vivir nuestra libertad, para vivir la libertad que Dios nos ha dado, simplemente prometiéndonos que nos dará la vida eterna si nosotros confesamos de que Él es el Señor.
le obedecemos y cargamos nuestra cruz siguiéndolo a Él, siguiéndole sus pasos. Porque ¿qué es lo que quiere enseñar Jesús cuando dice, toma tu cruz y sígueme? Lo que está diciendo Él es que nosotros debemos imitarlo a Él, obviamente, imitarlo a Él. ¿Y cómo se imita a Jesús? Jesús se imita en el amor. ¿Qué hizo el Señor? Murió por todos nosotros. Sabemos que el Señor hubiese muerto por una sola persona, por una sola, porque ese es el amor de Dios. Murió por todos nosotros. Ese es el gran amor. Se entregó, nunca se quejó. Cuando resucitó, ustedes nunca han leído un pasaje de las Escrituras en el que dice, apenas resucitó Jesús, fue y se le apareció a Poncio Pilatos para asustarlo. Después se le apareció a los sacerdotes judíos para asustarlos. Después se le apareció a todos los que lo escupieron y lo persiguieron por el Calvario para asustarlos. Eso no es Dios, eso no es Jesucristo. Jesucristo se le apareció a los suyos y se apareció en silencio, sin escándalos, y les reveló todo y les confirmó lo que les había dicho. Y ese es el Señor. Dios actúa en ese silencio, en ese amor, sin venganzas, sin ir a probar nada a nadie. No necesita, Él es Dios. Y entonces, ¿a quién debemos imitar? Cuando nosotros hemos sido perseguidos, calumniados o simplemente juzgados por nuestros errores y desacreditados por nuestros propios errores, nosotros debemos hacer lo que Jesús nos enseñó. No salir a vengarnos, no salir a cobrárselas a los que nos la hicieron. No, ir a donde está nuestra cuna, que es la iglesia, con los nuestros, con los que caminan con Dios, para poder fortalecernos y celebrar el don de la vida y de la libertad. Y orar por nuestros enemigos, orar por la gente que nos persigue, que no nos quiere, que nos ha calumniado, que nos ha hecho daño. Eso es lo importante de hacer. Por eso, tengamos esa paz en el corazón, porque el Señor, en medio de la tribulación, está con nosotros, y cuando salimos de ella, ahí sí que está con nosotros también, porque Él nos acompaña a celebrar al gozo de la cosecha. Por eso el Salmo dice, los que siembran con lágrimas vienen cantando, cosechando con alegría. Y eso es, nunca se olviden de eso. El Señor nos bendice de una manera especial cuando nos habla, cuando toca la puerta de nuestro corazón y se presenta en nuestras dificultades y también en nuestros momentos de gozo en la vida. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 18. Y dice así, consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios.